Y estamos de regreso aquí en la mañana en la hoy www.radio.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿eh? La semana pasada, o así como dos semanas atrás, vino, vino Freddy y nos comentó sobre las nuevas plataformas para ganar dinero y todos quedamos ahí atentos así como, como podemos hacerlo. ¿eh? Eh, y hoy día nos viene a presentar eh, un, un innovador eh, negocio, ¿ah? ¿eh? La Big Wale, ah, o la gran ballena, eh, nos viene a presentar. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido Eso, muy a la bien, mañana de hoy. Muy bien, Dani. Muchas gracias por, por la invitación. Saludar ahí a toda la, la fanaticada. Gracias a, a las personas que han estado preguntando, investigando y, bueno, entendiendo eh, por qué es tan importante entrar a este mundo el día de hoy. Quiero ganar Luca. Cuéntame cómo. Bueno, mira, lo primero que hay que saber es que vienen más de 10.000 eh, nuevos proyectos en, en criptomonedas. ¿Eso qué es lo que implica? Estamos hablando de aquí al año 2026, o sea, vamos con datos duros. De aquí al 2026 vienen más de 10.000 eh, eh, proyectos sobre Ajá. la blockchain en el mundo cripto el cual va a traer más de 10 trillones de dólares. O sea, estamos ah, hablando... Es algo de... poco. Es algo poco, es un, un poquito menos del, de la cuarta parte del dinero del mundo. Bien, bien. Hoy, hoy en el mundo cripto, en criptomonedas, eh, estamos hablando que hay 2 trillones. Eso es todo lo que hay. De hecho, el otro día cayó el mercado y... Las ballenas que se dicen estas estas esta empresas, BlackRock, que sacan dinero, mueven dinero porque eh, tienen datos, digamos, eh, porque ellos, ellos tienen la data, manejan el mercado. Entonces, eh, prácticamente hay un, hay un manejo en el cual, oye, viene esto, hay que sacar, eh, hay que poner acá el dinero, etcétera. Y lo que se llaman las grandes ballenas nunca, nunca fallan. Entonces uno se va guiando un poco por eso. Bueno. El tema es que eh, vienen, eh, hubo una sacada de dinero esta semana en el cual eh, se fue un trillón. O sea, un trillón abajo, de nuevo en rojo el mercado, como lo habíamos hablado eh, la semana pasada. Entonces, es súper interesante entender que vienen 10.000 proyectos nuevos, más de 10 trillones de dólares. Y eh, qué es lo que sucede con este mundo y por qué este mundo está generando grandes oportunidades y por qué hay que poner ojo acá, como dice una amiga mexicana, ojito, hay que poner ojito. Porque eh, antes eh, tú solamente podías comprar acciones, por ejemplo, de Apple, de Tesla, cuando tú eras un broker en Wall Street, una entidad bancaria. ¿Qué es lo que te permitió este mundo cripto? El mundo cripto te permite eh, que tú seas como una especie de broker. Uh -huh. Tú poder eh, comprar en criptomonedas, tú poder adquirir monedas, tú poder comprar a la alza o a la baja pero si tú le acertas obviamente vas a ir ganando eh, dinero esos son los famosos profit y por eso hay tanto trader que en este mundo y cualquier persona natural tú y yo podemos hacer trading ahora para eso, obviamente, hay que estudiar, tomar claro. cursos, etcétera. Y es ahí donde la gente se frena. Porque en realidad eh, dice: esto es difícil de entender. Porque la gente quiere, no sé, poner eh, 100 dólares y quiere ganar al tiro. La o. gente quiere ganar al tiro eh, y también cree que este mundo es muy difícil. Ya. Y ese es el tema. Eh, y este mundo, en cierta forma, el mensaje que nosotros estamos dando como equipo, como Go Team, como nuestra comunidad, es decirle a las personas que este mundo no es difícil, este mundo es simple, es simplemente entenderlo. Con un 10% de Rendimiento, tú puedes empezar a ganar dinero. Entonces, ¿qué es lo que te permiten hoy estas plataformas? Te permiten subir tu negocio sobre la blockchain. Eh, te permite, eh, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Ultron, una Ajá. blockchain, que lo que te permite es comprar terrenos. De hecho, hoy eh, Elon Musk, eh, Warren Buffett, eh, Bill Gates compran terrenos no solamente en el planeta, están comprando terrenos en el metaverso. Okay, porque ahí van a haber también negocios, construcciones. Te voy a poner un ejemplo. En el metaverso, por ejemplo, una persona que es psicólogo, vamos a hablar de un psicólogo, que está limitado, digamos, a su zona donde vive eh, o donde tiene su, su consulta, va a poder poner una consulta, va a poder eh, con los óculos, con estos famosos lentes, va a poder entrar al metaverso en su terreno, en su edificio, en su casa, va a poder entrar y con sus hijos, con su familia, va a poder llevar a sus pacientes. Comenzando porque los pacientes van a poder venir de cualquier parte del mundo. Ya. No te limita a la zona donde tú vives. Y te van a pagar en criptomoneda, en criptomoneda, que eso ya, ya se viene haciendo hace muchos años, eh, y va a poder llegar a más personas. O sea, yo me pongo los lentes, tú te pones los lentes en China, vienes a mi consulta, yo te atiendo. Y eso hace que también esto sea mucho más, eh, mucho más grande. Entonces, oye, es, es más. Yo el otro día vi una noticia muy similar de un. De igual bueno, en China, porque en China están viendo en el 2020. Ya, 2200 están viviendo. Eh, lo mismo que me estoy contando, pero con una pe operación. El tipo operó a otra persona de 5000 kilómetros más allá. Wow. Con una de estos, de estos mismos lentes y eh, con inteligencia artificial y todo el asunto. Y tenía un robot en, en no sé qué otra zona de China eh, operando a la persona. Así que. No, no, interesante. Bueno. Y, y así es como va a avanzar, va a avanzar toda la, la tecnología. Ahora, ¿cómo opera Whale, esta gran ballena? Este producto está sobre una blockchain. Ya. Primero que todo, dale. Porque la gente el otro día, me, un amigo me decía, oye, yo vi estas eh, clases, me dijo, es clase, estas clases de, de, de economía, podríamos decir, del siglo XXI, pero me quedó eh, dando vuelta. ¿Qué es una blockchain? Una blockchain. Una blockchain es una plataforma descentralizada donde una criptomoneda puede vivir. Ya, eso es una blockchain. Es lo que le llaman también las granjas de... ¿De criptomonedas? No, eso, las granjas son más de minería, donde se crean la, las criptomonedas. Yeah, yeah. ¿Ok? Una blockchain, eh, de hecho, Coca-Cola, Samsung, Alibaba, Aliexpress, to, todos ya tienen sus plataformas blockchain. Yeah. ¿Por qué? Porque el dinero ahora se va a digitalizar. Viene una digitalización eh, de todo el dinero. O sea, estamos hablando aquí al 2030, viene esta nueva planificación donde va a desaparecer el billete, viene el dinero digital, todo va a ser con criptomonedas. Es la siguiente evolución de la plata, uh -huh. el, el, el mundo cripto. Por eso es que la gente tiene que entrar en este mundo antes que esto suceda, porque eso te da posibilidades de poder generar ganancias con este mundo. Entonces, es como que en los años 70 cuando hablaban de las tarjetas de crédito, de todas esas cosas... Era salario, se decía salario porque era la sal, claro. pasa al oro, ¿no es cierto? Después del oro pasa a la plata. Eh, después de la plata pasa al billete, después a la tarjeta de crédito, después pagas con el celular y hoy está migrando a criptomonedas. Perfecto. Y en, en Dubai te están pagando el sueldo con Bitcoin, aquí hay cajero en Chile de Bitcoin, eh, Mile y Bukele y ya es un tema Donald Trump hablando de que va a proteger los Bitcoin y todas las criptomonedas de todo el mundo. Entonces hoy día es innegable que acá tú puedes hacer billetes. Si tú eh, empiezas a intrusiar, a entrar en este mundo. Por eso yo vengo a hablar de forma básica. Ajá. De forma básica, porque yo quiero que la señora que está en la casa, la persona que encuentra este mundo lejano, empiece a entender eh, que aquí se puede hacer riqueza. Yo llevo recién 20 meses entendiendo este mundo. Perfecto. 20 meses. Y empecé a estudiar y es simple. Entiendo un 10% y puedes empezar a ganar dinero, que es lo que estamos haciendo. Entonces. Una blockchain es como el aeropuerto y las criptomonedas son como los aviones. Perfecto. En blockchain no solamente se puede transar dinero, es, una blockchain es más segura que el banco. Hoy los bancos están quebrando, tenemos quiebras bancarias. Sin embargo, una blockchain es imposible que quiebre o que alguien la hackee, porque son cadenas de bloques. Eso significa blockchain que van cambiando códigos cada diez milésimas de segundo y, y en los bancos por ejemplo hay un ordenador central donde puede ser hackeado y ahí está toda la información es como la, antes era la caja fuerte ahora es el ordenador central mi, mi, mira mi, mi, te hago, yo hago un simil siempre me gusta hacer un simil con las películas lo que tú me estás hablando es lo que vimos en Matrix bo. es justamente o sea todo lo que nos dice todo lo que nos dicen James Cameron los lo hermanos Wachowski todo, todo es, es lo que está pasando es como sí. si ellos pudieran viajar en el futuro y te están diciendo lo que va a pasar claro yo, robot, etcétera. Entonces, eh, blockchain es inhackeable porque no hay un ordenador central. Cada persona pasa a ser una especie de ojo de ordenador. Entonces, se transparentan, cada transacción queda con un código, un hash, que claro. se llama. Entonces, finalmente, que a ti te, te saquen tu plata, te hackeen, es tremendamente difícil. Tendrías que tú equivocarte al poner un número o algo así, que también es fácil perder. Claro. Hay un chico que tenía eh, en, en, en Argentina, eh, tenía muchos bitcoins, no me acuerdo la cantidad exacta, ponte unos 100 bitcoins, que los compró y por poner mal un número los perdió. Uf. Imagínate perder 100 bitcoins que hoy día cada uno vale 60 mil dólares. Estaba contento. Entonces, Uf. entonces, una blockchain hoy día es tremendamente seguro. Por eso la gente hoy está digitalizando su dinero. Porque aparte hay un descalabro económico con la inflación, las quiebras bancarias, etc. Entonces, ¿qué es lo que te permite en esta blockchain? Crear diferentes negocios. Por ejemplo, tu casa va a estar tokenizada en blockchain. Yeah. Una, las personas hoy, fíjate lo que, lo que está pasando. Las personas hoy van a poder comprar un hotel. La señora María va a poder comprar un hotel. Pero ¿cómo va a poder comprar un hotel? Porque vas a poder en blockchain. El hotel va a estar tokenizado. ¿Qué significa tokenizado? Yo puedo ir, la señora María puede ir, tú puedes ir y comprar un pedacito del hotel que se está lanzando en verde en República Dominicana. Entonces tú le vas a poder decir a tu amigo, estoy comprando un hotel, una parte del hotel. Vas a poder comprar bienes raíces, real estate, por pedacitos. Y cuando eso se venda o aumente su valor, tú vas a ganar por esos pedacitos. O sea, eso es NFT, vas a poder comprar... Mira, y para, la, para el ordenamiento jurídico chileno eso se llama comunidad. Podés, acá en Chile también tú puedes comprar, no sé, pues, varios socios pueden comprar un pedacito de algo y, y, y después queda una comunidad de bienes. Justamente, justamente. Entonces, sobre blockchain, que ya entendemos lo que más o menos cómo se opera y yo puedo vender una criptomoneda, comprarla, holdearla, que es aumentar mi recurso de la criptomoneda, ponerle plata a una, a una moneda, digamos, eh, como al Bitcoin, uno va comprando pedacitos de Bitcoin hasta que llega a comprar uno un Bitcoin 60 mil dólares. ¿Me entiendes? ¿Qué que es lo que cuesta el día de hoy? Pero un Bitcoin puede llegar a costar un millón de dólares. Entonces, yeah. hoy sobre eh, blockchain están las Launchpad. Launchpad, yeah. imagínate un mall. ¿Ya? Imagínate un mall donde está Luis Butón, no quiero hacer más publicidad, pero hay diferentes Gucci, diferentes eh, marcas. Marcas de de, de... de todo tipo. De calidad. No, de todo tipo. Ah, de todo tipo. De todo ya. tipo. ¿Ya? De todo tipo. Imagínate un mall y tú puedes ser copropietario de ese mall. Ya. Tú puedes recaudar de todas las ganancias, de todos los negocios que pongan eh, su empresa. Por ejemplo, Luis Butón puede poner... Eh, gana por ventas por internet y ventas presenciales pero ahora va a poder poner su comercio en cripto un cripto luis butón va a poder vender comercializar tener su uh -huh. negocio en este mall y ese mall se llama launchpad qué es lo que puedes hacer tú Puedes comprar desde 100 dólares en adelante Empezar a comprar pedacitos de la copropiedad Ser dueño, es como ser accionista Es como que a tu abuelo, a tu papá Lo hubiesen dicho, usted quiere ser accionista del Costanera Center, va a ganar un poquito De todas las tiendas cuando hayan tiendas Pero hoy día lo está comprando en blanco, en claro. verde Entonces tu abuelito dice, sí, puedo poner Mil dólares, claro, y esos mil dólares A la medida que vaya creciendo el mall Hoy día estaría ganando millones, millones, claro. millones Entonces, hoy tú tienes la posibilidad En este mundo de ser copropietario De la primera Launchpad ya que es este como centro de negocios, como mall eh, digital. Y Whale es una estrategia en la cual eh, estamos hablando los negocios que están dentro de este mall. Y los negocios que hay dentro de este mall, que se llama Launchpad, que está recién comenzando, son FinApp, que lo hablamos, lo habíamos presentado, que uh -huh. es un trader con inteligencia artificial. Tú pones dinero, pones un depósito, puede ser desde 100 dólares en adelante, y la inteligencia artificial, mientras tú duermes, va a dejar a los niños al colegio, te empieza a hacer billete y empieza a ganar. Empieza a ganar con las mejores estrategias eh, de los traders sin tener que ser un trader. Entonces, hoy con ese te puedes beneficiar. Y en la otra tienda que tenemos, no sé si tú has escuchado hablar, o la gente en su casa que está escuchando, eh, de las memecoin, lo que son las memecoin. Ya. Dentro del mundo de las criptomonedas existen las monedas de inteligencia artificial, que no es que la moneda tenga una función, las monedas son la moneda de una blockchain que tiene una función específica. Hay monedas de gaming, hay monedas de... que tienen una narrativa, sirven para algo. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tu hijo alguna vez ha jugado Fortnite. Claro. Ya, o algún amigo que juegue Fortnite. En Fortnite, por ejemplo... Eh, tú comprabas un skin que el traje tú uh -huh. armabas vestía a tu, a tu avatar digamos y te está comprando Memecoin. coin ¿qué es lo que es Memecoin? coin? Elon Musk este hombre que prácticamente domina el planeta junto a Mark Zuckerberg o sea son personas que dicen algo y la gente les cree son prácticamente claro, ¿no? hoy los dueños del planeta eh, aparece Elon Musk y dice hay una moneda que se llama Dogecoin y esta moneda yo la voy a comprar y vas a poder comprar Autostella. Y la gente en todo el mundo, en las plataformas, en lo que era Twitter, que ahora es X y lo más dijo que Dogecoin, Dogecoin. Y Dogecoin, que es una moneda que no tiene nada. Es como que tú y yo creamos una moneda. Y creamos una moneda y le ponemos tanto, bueno. Y la gente empezó a comprar, a comprar la moneda porque lo dijo Elon Musk, y se <laughs> empieza a crear un FOMO, que se llama. Eh, y finalmente la moneda hace un 300.000 por. O sea, tú dices, lo más dijo esto, pongo un dólar y lo convertiste en 300 mil dólares y puede hacer hasta un 900 mil por. O sea, hay gente que se ha hecho, se los digo, y a investiguenlo ustedes, no, no me crean a mí si quieren, pero hay gente que se está haciendo millonaria, millonaria de la noche a la mañana. Bueno, hay una moneda en esta comunidad que se llama Ultron Mavi, que se llama Willy, que es parte de la estrategia Bitwale. Bitwale está dentro del mall que se llama Launchpad. Y Launchpad está dentro de una blockchain. Yo sé que puede parecer un poco enredado al comienzo. A mí también me parecía chino mandarín. Oye, pero después de dos, tres capacitaciones, tenemos gente de 70 años ganando dinero. Eso te iba a preguntar. Tú tienes las instancias para hacer capacitación, porque la gente, mira, mucha gente a mí me ha preguntado, me dice, sabes qué? para mí es chino esto. Sí. Entonces yo necesito a alguien que me capacite porque no las quiero embarrar, pues, si al fin y al cabo es sus lucas, ¿cachai? Yo, nosotros siempre le he dicho, bueno, y Frey también siempre ha dicho: de que no invierta las lucas del arriendo, no invierta las lucas que tiene para pagar el agua, la luz. No, si a usted le queda algo de lucas después de pagar todas sus cosillas, inviértela, porque va a ganar. Como también puede perder, ese es el gran consejo del día cero, que siempre se les da, porque si después hacen una mala jugada, o el comercio está en negro y pierde, porque hay días que se pierde y hay días que se gana y usted pierde, lo primero que va a decir, ah mira ellos en la radio hoy, mira el Freddy me dijo, yo perdí todas mis monedas, son estafadores no, po. nosotros del día cero y esto queda grabado, así que después va a dar dando vuelta, si usted pierde algo es porque, se lo dijimos el mercado es así, se gana y se pierde. Sí, o sea, de hecho decirle a todas las personas, y siempre lo decimos nosotros antes de nuestras presentaciones, que esto no es un asesoramiento financiero, un consejo de inversión. Aquí estamos hablando de que tú tienes la posibilidad de descentralizar tu dinero. Y obviamente como cualquier negocio siempre va a haber un riesgo. Siempre va a haber un riesgo, obviamente. Pero, eh, pero también tiene la posibilidad de ganar mucho. Y lo bueno es que el riesgo es poquito. Y obviamente nosotros recomendamos que la gente parta con plata que no es para pagar el arriendo, claro. no es para pagar el colegio de los niños. Plata que tú estés dispuesto a perder, pero que puedes ganar mucho. Esa es la, el, el gran la, consejo. Ese es el gran consejo. Y realmente yo te voy a decir algo. Eh, el Internet tampoco lo entendía la gente. El Bitcoin tampoco lo entendía la gente. Cuando Henry Ford creó el primer auto tampoco lo entendía. Si la riqueza... Los era, medios digitales tampoco tam lo entendían. Tampoco se entendían. Era impensado saber que iba a haber una radio digital. Por ejemplo, como Radio Hoy. El Zoom, estas plataformas que tú te conectas y te puedes conectar con gente difer de diferentes lugares, locaciones del mundo. Entonces, lo que hay que entender... Valga la redundancia, es que los grandes negocios, justamente viene por lo que te parece chino mandarín. La gente que hace riqueza es la gente que entiende, empieza a comprender un poco de esto. Y hoy nunca fue tan fácil, Dani, porque hoy tenemos, tú lo dijiste el otro día, el internet que te está diciendo. Entonces, hoy, mi sugerencia: no te quedes viendo tanto tiempo. El fútbol está bien, pero hay gente que deja, se desconcentra a tal punto, que aquí tiene una gran posibilidad. La gente cualquier persona, nosotros somos una comunidad de gente de todas las edades, de todos los lugares, de todos los estratos sociales. Te digo algo, finalmente esto se puede, pero hoy es la gran oportunidad. Así que ahí me puede escribir a mi Instagram, a la radio, etcétera, y esto es para gente emprendedora, justamente y ahí se los vamos a explicar bien. Aquí estamos hablando un un pincelazo y digamos, esto esto es para todo el mundo, pero no todo el mundo está preparado para tomar una gran oportunidad como estos cambios de transiciones, hay que aprovechar la digitalización. Si cuando la tecnología pasa de un lugar, avanza, viene, ahí es donde tienes que tomar un pedacito de la torta. Y hoy estamos justo en esa puerta. Cualquier persona lo puede hacer. Totalmente. Ah, Freddy ha estado con nosotros aquí en la mañana, en la hoy. Muchas gracias, Freddy. ¿eh? Eso, eso. Un saludo. Gracias a ustedes. Muchas eh, gracias. Nos vamos a, a una pausa musical. Ya volvemos con más. La mañana en la hoy.